Hoy es miércoles 16 de marzo y estamos listos para presentarles las noticias más importantes de El Salvador. La caída de este muro en Soyapango fue parte de los estragos que causaron las lluvias de la noche del martes y madrugada de este miércoles. Fueron más de 25 las viviendas afectadas por inundaciones en la comunidad La Cruz en Santa Tecla y la colonia Montemaría 2 de Soyapango. El agua afectó el interior de varias casas, ocasionando daños en los muebles de los hogares. Los accidentes de tránsito también fueron parte de las afectaciones por las primeras lluvias del año. En la carretera Los Chorros, en el sentido de occidente hacia Santa Tecla, se reportaron dos accidentes de tránsito durante la noche del martes. En uno se vio involucrado un vehículo que, debido a lo mojado de la carretera, quedó encunetado. Y tan solo con pocos minutos de diferencia y a unos cuantos metros, un pickup impactó con un rótulo de la zona. Tenemos años de trabajar aquí y ahora nos vienen a quitar el empleo por una... En incertidumbre por sus fuentes de sustento, así manifiestan estar los motoristas de las unidades de la Ruta 42 confiscadas al empresario Catalino Miranda. Anteriormente expresaron preocupación por sus puestos de trabajo y a 4 días sin laborar aún continúan a la espera de que les brinden soluciones. Aseguran que el Ministerio de Obras Públicas les ha prometido un pago de $600 por trabajar un mes como guías en los recorridos de la ruta. Sin embargo, dicen que no hay nada que les garantice el cumplimiento de dicha promesa, ya que no han firmado ningún documento. Mientras tanto, los militares siguen conduciendo las rutas de Miranda, quien ya fue llevado a tribunales. Incluso policías y otros empleados de gobierno también ya se convirtieron en motoristas de las rutas confiscadas. 22 años de prisión es la condena que recibió el exdiputado suplente del PCN Roberto Silva por supuestamente haber cometido el delito de cohecho y lavado de dinero y activos. Además, tendrá que pagar casi $18 millones por ambos delitos. Según la fiscalía, el exparlamentario había entregado contratos de construcción fraudulentos con los que se enriqueció con más de $8.5 millones entre los años 2005 y 2006 con al menos 15 alcaldías del país. Silva ya se encontraba en prisión desde el año 2020 cuando fue deportado de Estados Unidos después de haber huido de El Salvador. Especialistas en economía advierten que la implementación de medidas paliativas contra la inflación pueden ocasionar efectos negativos en El Salvador. Pese a que estas medidas del gobierno son bienvenidas en tanto puedan amortiguar un poco la economía de los salvadoreños, el economista Rommel Rodríguez advierte que no se ha conocido por parte de las autoridades de Hacienda el impacto que esto va a tener en la recaudación tributaria y, por tanto, en el déficit fiscal. Se trata de las suspensiones temporales de impuestos aplicados a los combustibles que, de acuerdo al experto, podrían causar una baja recaudación que podría generar más presión al Estado. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana en una nueva emisión.